Hola, bienvenidos al show de Eva, por culpa de Eva. Hoy voy a hablarles de un tema que para mí es fundamental porque lo experimenté esta semana en mi vida. Y es el tema de los talentos y esa misión de vida que todos tenemos. Creo que cada ser humano viene con algo que tiene que cumplir, pero muchas veces la sociedad, nuestra familia, la misma vida nos lleva por otros caminos y comenzamos a olvidar eso que nos hace vibrar. Esta semana a mí la vida, después de 37 años, me puso en un lugar en el que yo nunca pensé que iba a estar. Cuando era pequeña siempre soñaba con eso. Y la verdad nunca ahondé en el tema porque ni mi familia me apoyó, ni nadie me apoyó. Entonces la verdad nunca estuve en busca de eso. La oportunidad se me abrió y obviamente no tenía las herramientas para hacerlo, pero acepté. Fui y lo hice. Y quiero contarles algo. Entendí algo que yo venía enseñando por mucho tiempo a muchísimas personas, y es el hecho de que eso que venimos a hacer, esa misión de vida, viene conectada con un talento. Muchas veces por miedo de que no tenemos el conocimiento, por miedo de que no tenemos el entrenamiento, no damos ese paso hacia adelante y de alguna manera no nos atrevemos a vivir la emoción de conectar con eso que vinimos a hacer a este mundo. Creo que en la vida podemos conectar muchas veces con diferentes cosas, pero hay algo que viene dentro de nosotros, que está en nuestro ADN, que estamos diseñados para hacer. No callemos eso más. Yo después de que vean esto los invito a que cierren sus ojos, a que vayan adentro y se acuerden de ese niño, de esa niña que soñaba con algo y de alguna manera permitan que el universo les abra la abundancia y les abra la oportunidad de vivirlo. Así que hoy de verdad que para mí es bien importante contarles esto aquí en mi show por culpa de Eva. Porque bueno, esto también es un sueño, estar aquí con ustedes hablando y presentando mi programa también era un sueño y también era algo que yo pensaba que nunca iba a hacer. Y el talento también venía conmigo. Obviamente me he entrenado, obviamente he crecido, obviamente he ido aprendiendo, pero el primer día que me paré enfrente de una cámara, que fue después de los 30 años, nunca pensé que lo podía hacer. Y lo hice y lo logré y ya he hecho 3 programas que he disfrutado, en los que he entrevistado a muchísima gente. Creo que en la vida hay que conectarnos con eso que nos gusta, con eso que soñamos y vibrar y brillar con eso que nos dejaron en esta tierra para poder brillar. Todos tenemos un propósito más grande, un propósito mayor que para mí lo puso Dios en nosotros. Así que bueno, hoy les traigo una entrevistada que nos va a enseñar un poco de eso, una mujer que pasó de una profesión a otra y que ha encontrado el éxito en las dos, pero ha podido vibrar en eso que ella ha querido y ha logrado cosas maravillosas. Así que quédense ahí porque les tengo una invitada súper aquí en Por Culpa de Eva.